Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de webinar sobre nuestra estrategia y herramienta Classteam, que tiene como centro de análisis la transformación de prácticas educativas. Hoy nos acompaña nuestro profe mentor Javier Cruz. Bienvenido, gracias por estar en este espacio precisamente para poder también generar esa proyección de lo que la herramienta Classteam puede generar en nuestros entornos educativos. Sabemos que es una oportunidad que está abriendo nuevas alternativas, nuevas posibilidades de trabajo conjunto con los estudiantes y con padres de familia. Mi nombre es Andrea Elvira Ruiz, hago parte de la Oficina de Innovación Educativa. En esta ocasión también nos acompañan otros de nuestros profes mentores que han venido trabajando con nosotros. Tenemos a nuestro profe Norwin Cervera, tenemos también a la profe Katia Suárez, quienes han venido también compartiendo a través de distintas, no solo distintas estrategias, sino distintos escenarios, sus experiencias. Y yo creo que lo más enriquecedor que tenemos en este espacio es aprender de colegas, aprender de esas buenas prácticas, de las lecciones aprendidas. Y es por eso que quiero empezar este encuentro haciendo una breve reflexión sobre cómo la plataforma Classteam termina siendo una línea que se materializa en esa innovación educativa con visión ecosistémica. Lo hemos venido no solo repasando, sino también comentando en varias oportunidades y vemos que la innovación educativa tiene precisamente una visión estratégica, un horizonte, una oportunidad también, es decir, tiene una referencia bastante integral de lo que puede ser la innovación. Esto no solo se centra en el ejercicio académico, sino la innovación también entendida como las oportunidades para mejorar esa cultura escolar, esas referencias de trabajo colaborativo entre docentes, directivos, familia, comunidades. Y por eso mismo el horizonte se materializa cuando todos encontramos un sentido, un propósito de dicha innovación y de esas transformaciones educativas, formando precisamente para trayectorias educativas completas, para proyectos de vida con nuestros estudiantes y para tejer entonces esas relaciones entre el sector educativo con actores de otros ámbitos como el cultural, el social, comunitario, tecnológico y asimismo, pues, enriquecer esas experiencias de aprendizaje. Entendido también esa innovación como proceso, nos lleva a pensar que aquí estamos generando también una construcción de conocimiento colectivo. Estamos en toda la proyección que la investigación, el tejer redes y sinergias, el poder movilizar ese desarrollo profesional docente a través del uso de tecnologías, es un camino de muchos otros. Para que ese cierre de brechas, para que estas grandes apuestas de transformación, tanto de las prácticas como del sector en general, pues se puedan materializar. Entonces, aquí la invitación es pensarnos este encuentro desde estos ojos pedagógicos y didácticos, desde la línea de poder articular de mejor manera el contexto, la formación de los docentes, las competencias, los recursos y las herramientas que tenemos a nuestro alcance a través de distintos dispositivos y no solo hablando de contenidos digitales online, sino aquellos que vamos a tener también en unos espacios offline, que vamos a poder también trabajar a través de dispositivos móviles desde el portal Colombia Aprende, para que efectivamente podamos inspirarnos, crear y transformar estos nuevos entornos educativos que vamos desarrollando y que vamos construyendo conjuntamente a través de la plataforma Classteam. Entonces, bueno, acá le doy la bienvenida al profe Javier. Esperamos obviamente que este nuevo webinar sea del completo agrado de los asistentes y estaremos súper atentos a las preguntas o comentarios que tengan a lo largo de la transmisión para poderlas abordar y poder reflexionar sobre ellas. Profe Javier, bienvenido. Un saludo ya nuevamente a Norwin, a Katia, que están compartiendo conmigo este espacio.
compañeros de mentores del programa también de ICT Training for Colombian Teacher. Saludo también a mis compañeros que están escuchando, están conectados también acá, a todos los que están de Colombia y de pronto de otras partes. Pues voy a comenzar con contextualizar un poco, como decía Sandra, esto hace parte de crear una red de conocimiento y de investigación. Entonces, dentro de de ese contexto y dentro de lo que concierne a este webinar llamado Oportunidad para innovar prácticas educativas en entornos virtuales, entonces voy a comenzar por ubicarnos en esto de los entornos virtuales y luego pues pasamos ya a lo que se refiere a la herramienta Classroom como tal, a cargo pues ya de alguno de nuestros compañeros, de Katia exclusivamente, pues que nos va a presentar su trabajo. Entonces voy a compartirles una pantalla acá. Bueno, entonces como les mencionaba, este webinar, Classroom, Oportunidad para innovar prácticas educativas en entornos virtuales, voy a iniciar con el contexto del entorno virtual. Este, digamos, llamado entorno virtual o también conocido como ambiente virtual, se definió por primera vez en los años 80 por Oxand Hills y se refería al aula virtual como tal dentro de la educación virtual. Para el Ministerio de Educación, es la última generación de la educación a distancia. La educación virtual es la última generación de educación a distancia y tiene como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Así lo define el Ministerio de Educación. Y no es necesario la conjunción del tiempo, espacio y cuerpo para establecer esos encuentros dialógicos, experiencia de aprendizaje. Vamos a ver entonces las generaciones, ya que tenemos una definición del Ministerio que habla de la tercera generación. Vamos con la primera de generación de lo que es la educación a distancia. Entonces recordemos que la primera generación era la que se enviaba todos los materiales, los contenidos por correspondencia, obviamente correspondencia física, llevaba los buzones. Y aquí solo había uso de una tecnología, ¿sí? En este caso, la radio. Aquí no habían tutores, los estudiantes realizaban un proceso de manera individual. Y las evaluaciones se hacían de manera presencial en las instituciones y se acordaban unas fechas con anterioridad. Voy a recordarles aquí un poquito de cómo se podía escuchar en esa época. Tercero A, un quinto más tres décimos dividido por un medio es igual a un quinto dividido por un medio más tres décimos dividido por un medio, o sea, igual a uno. Bueno. Tercero A. Ahí podíamos escuchar un poco de cómo en esa época los estudiantes tenían que hacer para tomar sus clases virtuales. La única tecnología, como digo, pues estaba la radio. La segunda generación, pues vienen en elementos un poco más sofisticados para la época, ya los cassettes, los videos cassettes, lo que era el VHS, beta. Y estos se enviaban por correspondencia. Ya había otras. Medios tecnológicos como la televisión, seguía la radio. Recordemos que la radio duró hasta la educación por radio duró hasta el 2004. O sea, estamos ya llegando, ya entramos al siglo XXI con la educación por radio y algo pues que sería incluso extraño, pero incluso la televisión también hace parte de esta segunda generación. Los tutores no siempre eran los mismos y los encuentros eran presenciales dentro del establecimiento educativo. Algo importante también es que aquí pues habían exámenes como en la generación 1 y estas se hacían en los establecimientos también educativos. Ya viene la tercera generación, que es la que estamos nosotros actualmente, en la que nos encontramos. Aquí ya se utilizan todas las herramientas TIC, como pues obviamente los computadores, pero aquí vienen además ya las plataformas LMS, como Moodle, Blackboard, Modo y bueno, otras más. Estas LMS o sistemas de gestión de aprendizaje, pues facilitaban incorporar contenidos
videos, materiales de audio también, en una sola plataforma e incluso las mismas evaluaciones. Aquí la comunicación ya se hacía directa, en línea o también offline, y se podían establecer ya los trabajos colaborativos, o se pueden establecer ya los trabajos colaborativos. Entonces tenemos tres generaciones y vemos que en nuestra situación actual estamos presentando parte, o sea, elementos de cada una de las generaciones. Yo creo que en todas las instituciones nos ha tocado enviar los trabajos por correspondencia. En caso de Bogotá, yo soy docente de Bogotá, pues nos tocó en nuestra institución enviar las guías por correspondencia porque nunca pudimos encontrar a los estudiantes, no los pudimos localizar de manera virtual, o sea, por correos electrónicos. Bueno, todo esto finalmente dio pie para que se comenzara a hablar de la enseñanza remota de emergencia y se refiere a todas estas formas combinadas de las generaciones de educación a distancia que se pueden dar dentro de este contexto. Los roles, todos los roles que se veían en cada una de las generaciones, los roles tanto del estudiante como del profesor, ya no están definidos en este tipo de enseñanza remota que hemos aquí visto, pues, o que estamos viviendo actualmente. Bueno, entonces ya dejo de compartir y seguimos entonces hablando de. De este proceso que estamos aquí trabajando. Es importante ver entonces que yo creo que en todas las educaciones en todas las instituciones educativas de Colombia se ha visto lo que hablé en un momento de las tres generaciones que nos tocó usar todas las herramientas posibles, volver a la época primitiva de la primera generación y continuar ya con las herramientas actuales y hacer una mezcla de todo esto para poder ofrecer a nuestros estudiantes pues, las mejores condiciones de educación. Nosotros en este webinar pues, tenemos tres regiones diferentes, con tres situaciones también diferentes, y esto tal vez enriquece un poco estos encuentros que está liderando el Ministerio de Educación, y es precisamente porque en cada región del país, cada docente hizo lo posible por presentar a sus estudiantes formas de ofrecerles un aprendizaje, un aprendizaje pues, efectivo, un aprendizaje que les pudiera servir para continuar con la pues, normalidad de aprendizaje, normalidad pues, entre comillas. Tenemos, por ejemplo, a Norwin, que es de Córdoba, de un municipio de San Antero. Tenemos a Katia Suárez, del Oriente Antioqueño, del Carmen de Viboral. Entonces, cada uno tiene una experiencia diferente. El caso de mi experiencia para grados, yo dicto física y matemáticas. Para física, yo usé la plataforma Moodle. Allí, pues, pude pues, ofrecer tanto aprendizaje en línea como offline. Puede uno tener contenido. Lo hice porque ya venía trabajando parte de educación. B-learning desde clase invertida y para estudiantes de octavo donde dicto matemáticas, pues usé herramientas como ClassCraft para darle un poco de gamificación a los encuentros. Entonces utilicé herramientas como esta, ClassCraft, ClassDojo y pues algunas otras como DatQuiz que se encuentran en la web. Bueno, cada uno de nosotros tiene una experiencia interesante. Yo voy a darle la palabra ahora a Norwin que nos cuente un poquito su experiencia y pues más adelante también Katia también nos va a comentar algo. Entonces, Norwin, gracias. Muchas gracias, Javier, por contarnos tu experiencia. Como mencionabas, cada uno de nosotros pues tiene una experiencia distinta. En mi caso es más relacionado con las zonas rurales. Pues una, digamos que hay una brecha muy grande entre las zonas urbanas y de las ciudades principales como Bogotá y de otros municipios como San Antero, que es en mi caso. En zonas rurales hemos trabajado sobre todo en educación a distancia, más que todo. Hablar de virtualidad a veces puede sonar incluso utópico. Ha primado más que todo la conexión vía teléfono, en algunos casos mediante mensajería instantánea,
¿Quiénes han sido los principales protagonistas? Pues las guías impresas para el trabajo en casa. Es lo que más se ha destacado en la zona rural. Pero no obstante, MINDIC y MINEducación han visibilizado diferentes estrategias para cerrar esta brecha. Digamos que todo lo que es conectividad, pues se está haciendo una fuerte inversión, pero se ha ido trabajando de a poco. La pandemia pues nos tomó, como dicen por allí, a veces con los calzones abajo, pero hemos ido trabajando en esta parte. Ahorita, de hecho, Sandra nos mencionaba algunas plataformas que se vienen implementando desde el portal Colombia Aprende. Una de ellas era su plataforma móvil. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con ella y encontrar recursos que eran gratuitos, donde se podía navegar sin incluso tener un plan de datos, comprar paquetes, y pues empezamos a aprovechar también esa parte para vincularlo un poco con esta otra plataforma, como es Clasting, que si bien su navegación pues no es completamente gratuita en lo referente pues al uso de datos móviles, sí permite establecer diferentes mecanismos para lograr establecer estas comunidades de aprendizaje y crear pues entornos un poco más armónicos en cuanto a esta parte. En el caso de mi escuela, pues trabajamos con grupos pilotos. No todos tenían conectividad, entonces buscamos esos estudiantes que sí la tenían o que tenían acceso por lo menos a un dispositivo móvil, Android, iOS o cualquiera que pues se pudiera correr la plataforma Clasting, y los vinculamos a este grupo piloto para que hicieran intercambios académicos. Esa fue su primera experiencia con Clasting, digamos, desde la pandemia, pues ya lo habían trabajado antes, pero desde la escuela, o sea, ya desde su casa, pues trabajaron con estos dispositivos móviles. Por lo general eran los papás los dueños de estos dispositivos. Y para que, digamos, se engancharan un poco más con esto, hicimos intercambios académicos y culturales con otras escuelas. Primero, pues, del departamento, invitamos a algunos otros docentes, también con algunos profes mentores del año pasado y que ya trabajaban en la plataforma Clasting, que son embajadores. Pues hicimos un contacto con sus escuelas para que pudieran trabajar. También pues los intercambios con Corea del Sur. En el caso de mi asignatura, que es tecnología informática, que es mi asignatura principal, pues lo utilicé para el desarrollo de actividades desconectadas, pues que iban en las guías impresas. Los estudiantes pues tomaban fotos de estas actividades desconectadas de su desarrollo y lo compartían en Clasting. Esto para crecer también todo lo que tiene que ver en el desarrollo del pensamiento computacional. Pero ya esta parte de actividades desconectadas y pensamiento computacional tendremos la oportunidad de mirarla más adelante en otros webinars que también estaremos transmitiendo por aquí. Entonces, digamos que, en resumen, en las zonas rurales se pudo trabajar esa mixtura, por decirlo así, de las guías impresas y con grupos pilotos. ¿Por qué trabajamos con grupos pilotos? Pues porque éramos conscientes que era difícil tener a todos los estudiantes conectados en la plataforma durante el año pasado. En este año pues ya hay mucha más, digamos, posibilidad de conectar a los demás y vamos a seguir trabajando en esa parte. También pues queremos que conozcan la experiencia de la profe Katia Suárez, que ha hecho sí ya una especie de mix entre la zona rural, así, las dificultades de la zona rural y pues los beneficios de la zona urbana con la virtualidad. Entonces, Katia, te doy paso para que nos cuentes tu experiencia. Hola Norwin y hola a todos, saludo a todos los que están conectados en el webinar. Efectivamente, yo creo pues que la pandemia trajo y puso sobre la mesa diversas dificultades que tiene Colombia, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la conectividad. Para nadie pues es un secreto que ha sido bastante retador para los docentes continuar, ¿cierto?, con los procesos educacionales y hablar de virtualidad es complejo en la zona rural, donde la brecha es bastante amplia porque están los que tienen y los que no tienen, y es más los que son más los que no tienen acceso a los dispositivos o no tienen la mejor conectividad, y bueno, diferentes situaciones que nosotros los docentes hemos sorteado con diferentes estrategias. En el caso del Carmen de Iboral, donde yo laboro en la institución educativa Nuevo Horizonte, rural, es rural campestre Nuevo Horizonte, allí nosotros los docentes realizamos una estrategia de flexibilidad curricular, donde entonces seleccionamos 5 componentes. Entonces teníamos el componente
familia y sociedad, salud y nutrición, arte y recreación, lógico, matemático, ¿cierto? Entonces, allí tratamos de alivianar un poco como las cargas para los estudiantes que estaban, que todos pues estábamos atravesando una situación bastante compleja y que no habíamos vivido nunca, ¿cierto? Entonces, a través de guías impresas, que las teníamos impresas y también las mandábamos por los grupos de WhatsApp que se convirtieron en ese momento en nuestros salones de clase y el contacto que teníamos con nuestros estudiantes, llamadas de teléfono. Entonces, la contextualización que hizo Javier es muy pertinente porque en la emergencia nos tocó echar mano de todos esos recursos que en su momento, ¿cierto?, se han utilizado en la educación para dinamizar los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Carmen, nosotros también tuvimos una estrategia, o tenemos en este momento una estrategia de medios de comunicación, ¿sí?, donde los profesores hacemos programas tanto radiales como de televisión, el programa se llama Contágiate de Saberes. Por ejemplo, yo estoy en radio y hacemos programas de radio para que llegue esa educación y los procesos a las zonas donde la conectividad es casi nula y lo que de pronto llega es la radio o el audio que el profe le mande al estudiante. Bueno, las estrategias que hemos utilizado han sido diversas. Ojalá, bueno, todos los docentes que estamos conectados en el chat, que veo que son 37 profes, los que estamos acá conectados, qué rico en ese momento, qué rico que compartiéramos eso, qué hicimos en pandemia para leernos y nutrirnos de esa experiencia que ha sido, la verdad, bastante bonita. A pesar de todo. Así es, profe. A pesar de todo, pero hemos podido sacarlo adelante. Así es, así es. Bueno, ahora pues vamos a, después de esta introducción, vamos a hacer a tomarnos unos minutos para hacer un breve repaso del webinar anterior, en el que tuvimos la oportunidad de compartir con los mentores, el profe Camilo, profe César, también el profe Leao, pues estaban allí, pues ellos nos colocaron, nos explicaron, nos hicieron toda esa introducción que tenemos que conocer sobre clustering. Entonces, quisiera aprovechar ahorita, antes de tocar toda la temática que nos va a compartir también la profe Katia, compartirles un poco un resumen de lo que fue el webinar anterior con algunas de las principales características. Entonces, voy a compartirles. Vamos a colocarlo aquí. Pues, tenemos esa posibilidad de aparecer, de mirar pues esta parte acá. Listo, entonces voy a devolverme aquí un momento. Aquí tenemos pues la plataforma Clustering. Pues para los que no pudieron entrar al webinar anterior, ya le vamos a estar compartiendo pues, en los comentarios del chat, le vamos a estar compartiendo el link del webinar anterior. Aquí solo vamos a hacer un pequeño resumen. Esta es la pantalla de inicio de Clustering, donde dice clustering.com. Comenzar en un minuto para aquella persona que no se ha registrado, simplemente le da aquí. Y pues esperamos pues allí que cargue, pues tenemos la posibilidad de iniciar con una cuenta de Google, una cuenta de Apple o registrarnos con nuestro correo electrónico. Pues es un registro normal como el que hacemos como cualquier plataforma, no tiene nada del otro mundo. Ya yo estoy registrado, simplemente le voy a dar iniciar sesión. Para poder iniciar, pues voy a iniciar con un correo electrónico. Es un correo de Google también, pero ya está allí. Voy a dejar en este caso que me mantenga la sesión iniciada, pues es la única que manejo de Clustering como tal. Listo. Una vez que iniciamos en Clustering, tenemos aquí pues las clases que tenemos en este caso vigentes, pues algunas incluso las tengo todavía del año pasado abiertas. Las escuelas en las que estamos, aquí tengo pues algunas escuelas, en este caso de Corea del Sur, también algunas de pruebas, que ya vamos a hacer algunos repasos sobre eso, y pues algunas clases también abiertas que tengo por aquí. Entonces, pues, si quiero mirar alguna de mis clases, basta con dar un clic en una de ellas para iniciar, ya estaremos haciendo también un ejemplo. Voy a recordarles cómo crear una clase. Para crear una nueva clase, pues,
ya que estando en Classteam, nos vamos aquí donde dice comenzar una nueva clase. Escogemos la escuela. Les recuerdo que la escuela debe estar registrada ya en Classteam. ¿Cómo se hace el registro? Pues lo invito también a que lo miren en el webinar anterior. Ustedes pues pueden hacer toda la solicitud de registro de la escuela. En este caso ya la mía está creada. Voy a buscar aquí. Aquí aparecen varias escuelas que dicen Santo, entonces Santo Tomás, por ejemplo, fue la del profe el año pasado, el webinar pasado. Entonces también tengo acá, tengo también esta que, por ejemplo, puedo buscarlo también por Tomás y aparece por acá también. Bueno, eso, tengo aquí. Ahora, ahí está Tomás Santos. Esta es la escuela donde. Pues donde tengo, donde estoy trabajando, donde tengo también plataforma de Classteam. Aquí puedo dar aplicar para crear una cuenta si quiero crear la parte. ¿Listo? Una vez que le damos allí, podemos crear la clase. Como les decía, pues solamente es un repaso. Ya podrán verlo en el webinar, en el enlace que le estaremos compartiendo para poder recordar esa parte. Si yo me quiero registrar a una clase que ya está creada como estudiante o como docente, puedo registrarme. Recuerden que hay tres perfiles, estudiante, docente, padre de familia. Si yo me quiero registrar a una de las clases, me voy aquí donde dice regístrese con el código, que de hecho va a ser la primera actividad que vamos a hacer para interactuar con ustedes que están conectados a esta transmisión. Nos vamos a vincular a una clase. ¿A qué clase nos vamos a vincular? A la clase que le compartieron la clase pasada, el webinar anterior, esta que se llama Prácticas Webinar SE. Voy a mirar cuál es el código de registro de esta clase. Voy a abrirlo. Ahí pues aparecen las publicaciones que tenemos aquí con los compañeros. Me voy acá donde dice invitar y aquí tengo el código que ya se lo estaremos. Si no lo logran mirar allí bien, también se lo compartiremos en el chat. Voy a tratar de escribírselos ahorita en el chat para que se puedan vincular. Aquí tengo este código, pues BHL, BPI, este código como tal, que ya pues, espero que lo hayan anotado ahí, si no, pues como les dije, ya lo vamos a compartir. Este código lo llevo acá donde dice registro con el código, regístrese con el código. Coloco el código en esta parte y luego le doy al botón donde dice unirse a esta clase. Pero aquí no lo anoté, perdón. Bueno, entonces aquí le damos unirte a esta clase. Bueno, ya ustedes tienen el código como tal. Ya yo estoy unido a esa clase, así que igual no me va a dejar entrar. Una vez que se unan a la clase, pues van a poder compartir. Ya ustedes conocen el muro de Classteam, es como un muro de cualquier red social, porque pues esa es una de las ventajas de Classteam, que pues parece una red social y al mismo tiempo una red académica. Tenemos todas las opciones acá de este lado y tenemos un muro, por compararlo con otra red social, tenemos un muro donde aparecen las publicaciones de cada una de las personas que van colocando acá. A veces no necesariamente las coloca en orden cronológico, ¿no? Por ejemplo, aquí el profe Camilo puso esta publicación del 24 de agosto, pero la publicación la fijó allá arriba para que estuviera de primera. Por ejemplo, la profe Claudia, aquí tiene una publicación del 2 de febrero del 2021. Miren que está pues mucho más reciente que la del profe Camilo. Nosotros podemos hacer nuestras publicaciones en esta parte. Esas publicaciones pues pueden ser una foto, un video, un archivo adjunto, podemos agregar una tarea o podemos hacer un Zoom, que va a ser también una de las cosas que vamos a explicar en este webinar. Si yo quiero hacer una publicación, simplemente basta con colocarla aquí. Hola, voy a colocar una prueba y la voy a publicar. Voy a hacer importante seleccionar el tema. Estas etiquetas las podemos crear nosotros mismos. Por ejemplo, aquí recursos, si es un examen, si es un compartir, si es una duda o inquietud, simplemente le voy a dar compartir social. Esas etiquetas ya las habíamos creado previamente. Ahorita ya también les voy a mostrar cómo crearla, que también fue algo que se explicó en el webinar anterior. Como les decía, miren que la del profe Camilo está fija allí y aparece primero. Aparece de primera como tal. Listo. Entonces, vamos ahorita a hacer una,
una prueba, yo quiero que ustedes se vinculen a la clase con el código y luego aquí en esta parte de publicación van a tomar esta etiqueta que se llama compartir social y van a publicar ya sea una foto de su contexto, de su contexto académico, de su comunidad educativa o del municipio de donde son, y nos los compartan aquí con alguna frase que quieran describir. Sería como esa primera, el primer acceso que vamos a tener para hacerlo un poco más interactivo en esta publicación de clase. Listo. También, para darle paso ya ahorita a la profe Katia, les voy a mostrar aquí un team, pues fue algo también que vimos la pasada. Aquí tenemos el team, que es cuando quieres hacer intercambios con otra comunidad, con otra escuela. Pues podemos buscar un team que es para buscar una escuela que quiera hacer intercambios con nosotros, con nuestra comunidad educativa. Como yo les decía, en mi caso yo tenía un grupo piloto, que era de, en este caso, más que todo de pensamiento computacional, eran de grado séptimo, fue el año pasado, y nosotros hicimos un team con una escuela muy cerca de aquí de San Antero, en un municipio que se llama San Bernardo del Viento, una escuela que se llama Trementino, Institución Educativa Trementino, hicimos un team compartiendo en este caso actividades desconectadas y algunos retos de pensamiento computacional. Entonces, ahí los estudiantes también hacían sus publicaciones y digamos que se colocaban retos entre uno y otro para ver quién los podía desarrollar de mejor manera. Les dábamos una puntuación, todo esto lo que tiene que ver con la gamificación, y pues tuvieron también esa oportunidad de compartir, que era algo pues que les mencionaba hace un momento. En cuanto a las demás herramientas de Clasting y sus virtudes y ventajas, pues voy a dejar de compartir aquí en este momento. Y le voy a dar paso a la profe Katia para que nos explique algunas también de las actividades o estrategias que ha podido trabajar desde el Carmen de Viboral con sus estudiantes y su comunidad educativa a través de la plataforma Clasting. Entonces, Katia, pues, te doy la palabra. Gracias, Norwin, por permitirme entonces continuar con este webinar. Pero antes, para que le regales el código a los asistentes y puedan ingresar a clase, de pronto copiarlo en los comentarios, no sé. Listo, listo. Y lo voy a copiar en los comentarios del chat de YouTube. Entonces, ahí va a estar el código. Ajá. Listo, listo. De pronto fue muy rápido, no lo alcanzaron a ver. Entonces, claro, con gusto ya lo coloco en el chat de YouTube. Bueno, hola para todos los asistentes nuevamente. Mi nombre es Katia Suárez Alarcón. Yo soy docente de la Institución Educativa Rural Campestre de Nuevo Horizonte en el Carmen de Viboral. Bueno, y he estado trabajando y participando de este grupo de mentorías que nace precisamente también vinculado con la estrategia del ICT Training for Colombian Teachers, ¿sí? Bueno, el día de hoy entonces yo les voy a compartir mi experiencia para mejorar nuestras prácticas educativas, innovar y, bueno, dar lo mejor de nosotros en las experiencias educativas que les ofrecemos a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me permiten un momento, por favor? Listo. Entonces, y para ello, entonces, vamos a hablar un poco, a conceptualizar sobre los recursos educativos digitales, ¿sí? La clasificación o cómo podemos identificar los tipos de recursos que podemos llevar al aula para dinamizar los procesos y cómo ha sido mi experiencia implementando recursos educativos mediante la plataforma de Clasting. Muy bien, entonces inicio con esa pregunta. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de recursos educativos digitales? Entonces, para hablar de recursos educativos digitales, primero debemos entonces identificar o conocer qué es un recurso educativo como tal. Entonces, decimos, y para la UNESCO y para otros autores, un recurso educativo es cualquier material que utilice el docente
para dinamizar y didactizar los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las aulas, ¿cierto? Pero esos recursos educativos deben haber sido diseñados con un fin pedagógico, educativo, didáctico como tal, ¿cierto? Entre estos recursos nosotros podemos identificar que hay recursos educativos análogos, el tablero, ¿cierto?, de toda la vida, el libro, una tabla periódica, el mapa mundi, ¿cierto? Estos que han acompañado los procesos de educación durante mucho tiempo y de unas épocas para acá, desde la introducción de las computadoras y de la internet y los dispositivos móviles y tablets mucho más reciente. Entonces, hablamos de recursos educativos digitales que se incorporan a las prácticas educativas para potencializar entonces el alcance de los desempeños de nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Cómo se pueden clasificar los recursos educativos digitales? Entonces encontramos los recursos instruccionales, ¿cierto? Los de tipo educativo como tal. Entonces, si utilizamos esta clasificación, encontramos los cursos virtuales, por ejemplo, los que encontramos en la plataforma Khan Academy, ¿sí? También encontramos recursos educativos de tipo objetos de aprendizaje, como los que se encuentran compartidos en la plataforma Contenidos para Aprender. También están todas las aplicaciones para la educación que se han creado con este objetivo como tal. En medio de la pandemia, los docentes muchos se acercaron al uso y a implementar este tipo de herramientas y de materiales. Por ejemplo, una de mis favoritas son estas que tengo acá, Padlet, por ejemplo, que es un muro colaborativo, Kahoot y Mentimeter, que nos ayudan con los procesos evaluativos y para también dinamizar la clase. El mismo Clasting es un recurso educativo digital, EducaPlay, la plataforma que nos permite crear diferentes recursos educativos para nosotros gamificar de una u otra manera los procesos de enseñanza y aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes. También podemos identificar estos recursos de acuerdo a su formato, ¿cierto? Encontramos los que son de tipo textual, como por ejemplo un PDF, o los sonoros como un podcast, o los visuales como una infografía, los audiovisuales como un video tutorial y el multimedia como un videojuego. También podemos clasificar esos recursos desde lo didáctico. En esta clasificación, entonces, identificamos que están los interactivos, ¿cierto? Y los no interactivos. Se refiere a interactivo, se entiende que un recurso es interactivo cuando el usuario tiene una participación significativa, cuando puede decidir, cuando puede construir, cuando puede opinar y modificar, ¿cierto? Tiene un alto grado de participación en resumidas cuentas y es no interactivo cuando no se puede modificar y ya está hecho de una manera ya predeterminada, ¿cierto? Entonces ahí el usuario simplemente se sirve de lo que le está brindando el recurso educativo. Ahora, mis profes, ¿nosotros cómo o qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un recurso para mejorar las experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes? Entonces, que este recurso tenga unos parámetros de calidad, ¿cierto? Que su propuesta pedagógica y didáctica converse con lo que yo les estoy proponiendo desde mi praxis, ¿sí? A mis estudiantes, ¿cierto? La fuente, desde dónde yo lo estoy tomando, la pertinencia del contexto, si el recurso que yo voy a utilizar está acorde con el nivel, con las características de mi curso, de mi grado, de mi institución, ¿sí? El diseño es muy importante también a la hora de decidirnos por un recurso educativo, los colores, el tamaño, la letra, las animaciones, la calidad del audio, del video y este tipo de cosas. La interactividad también es muy importante para lograr una mayor
captación de la atención de nuestros estudiantes. Entre más interactivo, entre más participación tengan ellos en el proceso, más interesante va a resultar para ellos. Y la adaptabilidad tendría que ver con cómo yo puedo, si se me presentan diversas situaciones, cómo puedo yo adaptar ese recurso educativo para darle continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, bueno, entonces ahora quiero continuar con otra pregunta. Bueno, ¿cómo podemos incorporar nosotros estos recursos educativos, cualquiera del tipo que les acabo de mostrar en Clasting, que es una plataforma, como bien ya lo explicó el profesor Norwin, es una plataforma que tiene su interfaz de red social para que sea muy amigable y muy cotidiana para el estudiante, pero que tiene un trasfondo educativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la utilizo yo? Les voy a hablar desde mi experiencia con las clases que yo he implementado con mis estudiantes. Entonces, me he tomado la libertad de tomar pantallazos para mostrarles puntualmente a qué estoy haciendo referencia. Entonces, yo utilizo de Clasting dos elementos que me permiten a mí incorporar estos recursos educativos en la plataforma. Entonces, a través de las publicaciones que me permite hacer Clasting. Entonces, por ejemplo, aquí yo inicio este curso con una activación de conocimientos previos o un interés para que los estudiantes empiecen a preguntar por el tema que vamos a trabajar. Entonces, esta clase yo la diseñé para los estudiantes de décimo grado y la llamé Desarrollo de Aplicaciones con App Inventor, ¿sí? Entonces, ahí les preguntaba yo cuáles son las aplicaciones favoritas de ellos y ellos en los comentarios entonces empezaban a comentar sus aplicaciones y empezábamos a generar esa interactividad con la plataforma y con el tema y el objeto de aprendizaje, que en este caso era aprender a desarrollar aplicaciones sencillas con App Inventor. Entonces, aquí tengo otro pantallazo de una publicación que hice, ¿cierto? Lo saludo y le comparto un video que tengo en WhatsApp, ¿sí? En YouTube, ¿cierto? Entonces yo les comparto el enlace de YouTube de mi video instruccional que previamente yo les grabé a ellos, ¿cierto? Entonces, este video tenía como objetivo enseñarles la interfaz de App Inventor. Yo hice una serie de videos de este tipo para poderles mostrar la herramienta y que ellos lo pudieran desde casa, porque esto fue en los momentos que estábamos en estudio en casa. Lo hice con los grados de décimo y once, quienes eran los que más tenían acceso a internet, a conectividad y a dispositivos para hacer este tipo de tareas, ¿cierto? Entonces yo les publico el video, que como les digo, yo lo hice, lo grabé y lo monté en la plataforma, y asociado a eso entonces también les comparto un enlace de una plataforma que también me gusta mucho, que se llama Quizzes, que pretendía entonces evaluar de cierta manera el tema o el contenido que le había compartido yo en este video. Sí, entonces aquí vemos que estamos trabajando dos recursos de aprendizaje a través de Clasting, un video, ¿cierto? Y una plataforma que me permite generar unos procesos evaluativos. Muy bien, entonces otra de las opciones que me permite a mi Clasting implementar recursos educativos son las tareas. Entonces, a mí a las tareas me gusta ponerles otro nombre. A mí me gusta llamarles compromisos, retos, ¿cierto? Como para que la tarea ya está un poquito, ay, tarea, no, pero sí, bueno, yo les digo, vamos a poner un reto. Entonces, en este caso, el reto era desarrollar una segunda app. Ya habían hecho una primera, ¿cierto? Tenía unas características
particulares que les estaba pidiendo y ellos podían cargar en Classing sus imágenes, sus grabaciones de pantalla, el APK, que es el archivo que genera Classing, que genera App Inventor, y ellos lo compartían en Classing. Entonces ahí se generaba una dinámica interesante que también me permitía a mí hacer seguimiento. Entonces yo les daba el puntaje que valía esa tarea, y aquí, por ejemplo, de 7, de 22, 7, porque por cada, se generaron unos equipos de trabajo y había un líder quien era el que subía esas evidencias, ¿cierto? De esa manera, entonces, se alivianaban y se compartían los roles de trabajo, ¿cierto? Muy bien. Otra de las herramientas, ya les había dicho, de estos recursos educativos que me gusta implementar son los tableros. En este caso, utilicé Padlet, ¿sí? Que es una herramienta bastante interesante que me permite a mí visualizar y construir colectivamente y generar una interacción entre ellos mismos y entre el objeto de conocimiento. Sí, en ese momento yo lo utilizo para cerrar de una u otra manera el curso. Les pregunto qué les pareció, cómo les fue con la herramienta, con App Inventor, que entre otras cosas se me pasó. También es un recurso educativo esta plataforma de App Inventor, que nos permite generar competencias de programación en nuestros estudiantes en relación con el desarrollo de aplicaciones móviles de una manera sencilla. Entonces, ahí incorporo otro recurso educativo mediante esta plataforma de Classing. Entonces, aquí en Padlet, después de un proceso de crear varias, de desarrollar varias aplicaciones sencillas, de diversos temas, ¿sí? Entonces les pregunto a ellos cómo les pareció el proceso y los invito a pensarse una aplicación ya mucho más en grande, no las que yo le ponía reto a reto, sino ellos cuál desarrollarían. Sí, entonces acá vemos, le tomo también el pantallazo de lo que yo desarrollé con ellos. Padlet, por ejemplo, cada persona ingresa y comparte con estas noticas de acuerdo a lo que le pida la persona que esté orientando el proceso, ¿cierto? Ellos pueden comentarse lo que los compañeritos comparten, darles like, ¿cierto? Entonces generan unas dinámicas bastante interesantes que de aquí se puede entonces seguir generando inclusive otras o otro tipo de seguimiento en el aprendizaje. Entonces, de esta manera yo utilizo Classing e implemento los recursos educativos para potencializar y lograr que mis estudiantes logren unas competencias y alcancen los desempeños, y de esta manera innovo las prácticas educativas en el aula. Bueno, ese sería pues como el aporte que tengo para ustedes. Por acá les quiero mostrar entonces en tiempo real mi clase. Yo tengo varias, ¿cierto? Esta fue la clase que les compartí. Aquí las diferentes actividades, los videos que desarrollamos para las aplicaciones. Hicimos una brújula, ¿cierto? Un sable de luz, pero bueno, algunos se fueron mucho más allá e hicieron otra cosa. La propuesta que yo les hice era el sable de luz de Star Wars, un acelerómetro, ¿sí? Un sensor, trabajamos con sensores de proximidad y bueno, diferentes actividades que me permitieron entonces trabajar con mis estudiantes y desarrollar las competencias. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Listo, compañera, muchas gracias. Entonces, ya para cerrar la parte de Classing y darle paso pues a nuestra moderadora Sandra Ruiz, voy a aprovechar este momentico para mostrarles cómo vincular la
herramienta Zoom, que recientemente fue agregada a la plataforma Clasting. Entonces, voy a aprovechar este momento para hacer esa explicación, que es un poco corta, no vamos a tardar mucho, de la opción de Zoom con Clasting. Entonces, para eso voy a compartir pantalla. Voy a irme pues a la clase hemos abierta acá. Pues voy a mirar aquí para ver quiénes pues pudieron hacer el reto de práctica webinar, se pudieron vincular. Algunos pues no sé si no alcanzaron a escribir el código, los que sí, pues ahí está el código en el chat para que lo revisen y se puedan vincular. Pues brevemente les digo que para vincularse, les repito, nos vamos aquí aquí a la pantalla principal de Clasting, cogemos la opción donde dice regístrese con el código y pues escribimos el código, que es ese que está allí, que dice BHLBPY. Como maestro o como padre son los dos perfiles que tengo de Clasting, entonces en este caso pues escojo, también puede ser como estudiante, depende de cómo nos hayamos registrado. Ahí está unirse a la clase. Ya yo estoy en la clase como tal. Recuerden que el reto es hacer una publicación de una foto de su contexto educativo. Pueden también pues, hacer un comentario o por lo pronto pues, vincularse, ya que aquí a través de este espacio estaremos compartiendo también algunos tutoriales y de hecho ya se encuentran algunos colgados ahí desde el año pasado. Aquí, por ejemplo, el profesor Alexander Vargas Luligo agregó una foto de Guadalajara, Buga, del Valle del Cauca, una foto de la iglesia de allá. Entonces, muy chévere pues, que todos puedan hacer esta parte. Con respecto a la herramienta Zoom, aquí lo que tenemos es este último icono que está aquí. Pues un icono de dos personas. Lo que se hace es crear o agendar una cita por Zoom. Simplemente le damos un clic a esta opción y él nos dice que, bueno, primero me dice que necesito conectarme con Zoom. ¿Quieres hacerlo? Al principio le va a pedir que lo configuren. Pues los dos, no tiene nada del otro mundo, enlazarlo. Entonces, pues en mi caso, miren que aquí yo no lo he hecho. Ya coloqué una que no lo hubiera hecho para que pues, no funcionara así. Si ya lo tienen enlazado, simplemente él va a aparecer en la opción. Pues me pide aquí el acceso a Zoom. Voy a dar acceso desde una de mis cuentas. Bueno, listo. Me dice que si quiero conectarlo con todo lo que tiene que ver con Zoom acá. Listo. Y aquí pues nos dice aceptar. Y aquí pues ya dice que Zoom ha sido conectado con Clasting. Listo. Me puedo vincular a uno de los Zoom que están allí o crear un Zoom directamente. Listo. Entonces me voy aquí a práctica webinar. Nuevamente. Coloco acá la publicación. Escojo Zoom. Y aquí me crea un enlace o cita para Zoom. Lo que está haciendo Clasting aquí es crear la cita y se la envía directamente a todos los estudiantes, crear la reunión, el meeting. Yo lo publico y nos queda un Zoom ya creado, en este caso en directo. También lo puedo modificar desde Zoom para cambiar la fecha y todo lo demás. Aquí dice, la conferencia o la reunión se iniciará cuando el profe inicie este link. Entonces, ¿qué hace uno pues, en este caso de Zoom? Lo que hace uno después escribirle abajo en la publicación cuándo va a ser la reunión, todo lo demás. Hasta que el profe no inicie este link, pues no se inicia el Zoom directamente. Entonces, es como la prueba como tal de lo que sería. Yo le doy aquí publicar. Aquí me queda pues en los comentarios. Lo que hace uno básicamente eso, en el comentario, pues coloca cuándo va a ser la reunión de Zoom y todo lo demás. Porque hasta que el profe no inicie, pues no se va a abrir la sala de Zoom como tal. Entonces, esta herramienta ha sido muy buena que se haya agregado a Clasting porque Clasting no tenía clases sincrónicas y a pesar de que, digamos, es una herramienta externa, pues se puede unificar desde allí, desde Clasting como tal. ¿Listo? Entonces, era lo que les quería compartir para que conozcamos, pues, cómo se vincula en este caso Zoom o cómo se pueden hacer clases sincrónicas desde Clasting. Técnicamente no es de Clasting como tal, pero sí Clasting hace el enlace y te abre Zoom. Así que si no tienes Zoom instalado, pues te abre desde el navegador, como le ha sucedido a muchos que ya han utilizado esta herramienta. Listo, muchas gracias. Entonces ahora sí le doy paso a nuestra representante del Ministerio de Educación de la Oficina de Innovación, Sandra Ruiz. Mi querido profe Norwin, muchísimas gracias. Yo creo que este espacio
de interacción, este webinar, ha permitido ver distintas estrategias, distintas posibilidades. Sabemos y haciendo como esa trayectoria de los comentarios que hemos tenido a lo largo de todo el encuentro, nos hacen reflexionar todavía las grandes brechas, los retos que aún mantenemos, no solo en el sector educativo, sino en esa alianza estratégica también con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que esa cobertura de Internet sea realmente una realidad. Y en esa lógica, todo lo que ustedes nos han venido compartiendo a lo largo del encuentro nos permite visualizar que esos son primeros pasos, pero los estamos dando, nos estamos arriesgando, estamos tratando de vincular distintos recursos para poder generar esa nueva aproximación con los estudiantes, con los padres de familia, con distintos actores escolares. Y precisamente una de las preguntas que nos estaban planteando a través del chat era ver el tema de cómo generar oportunidades de conexión. No sé, mi profe Norwin, la profe Katia, que también hizo referencia a lo largo de su intervención, el poder contar no solo con dispositivos como PCs o como portátiles, tabletas, a veces los dispositivos móviles terminan siendo una muy buena herramienta, un muy buen mecanismo también para activar esa comunicación y para poder hacer un uso efectivo de esos contenidos o de las herramientas que ustedes nos comentaron. Pero quisiera aprovechar este espacio para que profundizáramos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo han visto que a través de Classteam, en función de esa diversidad de artefactos, podríamos seguir movilizando esa iniciativa. Listo, muchas gracias, Sandra. Pues bueno, en mi intervención decía que al inicio de la pandemia y durante gran parte de ella, empezamos trabajando con grupos pilotos. Nosotros teníamos Classteam, trabajamos Classteam desde antes de la pandemia, pero los estudiantes entraban más que todo desde la institución. Pues hacíamos los compartir con las demás escuelas, pero desde la institución cuando estaban allá. Fuera de la institución tenían pocas posibilidades de conexión. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en principio buscamos a esos estudiantes que tenían dispositivos móviles, sobre todo dispositivos móviles. Confieso, en mi escuela, si hay dos estudiantes que tienen un computador en su casa, son muchos. Entonces, la mayoría tienen, pero si tienen dispositivos móviles, entonces le instalamos Classteam en sus dispositivos, la aplicación como tal, para que no navegaran desde del navegador, en este caso, valga la redundancia. Entonces, ellos empezaron con los planes de datos o las recargas que hacían a entrar a Classteam como tal, y pues ya vinculamos con actividades desconectadas, hicimos una especie de mix con las guías impresas que se llevaban. Se ponían algunos retos y podían compartir a través de la plataforma con esos grupos pilotos, que no necesariamente eran del mismo grado ni del mismo grupo. Se seleccionaron y se hicieron algunos proyectos. Luego, cuando hubo más posibilidad de conexión, pues tuvimos la fortuna de, en algunos casos, pues algunos llegaron sin CAR, otros pues adquirieron un equipo, se fue abriendo a otras clases y se fue trabajando con algunos otros proyectos. Pero, en definitiva, el mayor acceso es a través de la aplicación, la app, instalada, en este caso, en celulares Android, donde fue, pues, la mayoría, pues, tienen acceso desde allí. Sabemos que es difícil porque no siempre todos tienen esa conexión, pues todos no tienen tampoco la posibilidad de estar haciendo recargas, entonces tratamos de no saturarlos, y cuando tienen esa posibilidad, se les da la oportunidad de que puedan acceder, también extendiendo los tiempos en las tareas y en los retos que se colocaban. Esa fue nuestra experiencia el año pasado, y este año pues tenemos mayor posibilidades de acceso y todo lo demás desde la zona rural, pero digamos que se sigue todavía trabajando en algunas partes de allí. Gracias, mi profe Norby. No sé si el profe Javier, el profe Katia, quisieran complementar algo adicional. Bueno, yo creo que, bueno, la pregunta que nos ha surgido, sí, que ha rondado a los docentes es, bueno, ¿cómo hacemos para continuar con los procesos educativos en medio, pues, de la emergencia sanitaria, ¿sí? Cuando entonces los estudiantes se encontraban en la casa, ¿sí? Entonces, ahí los docentes tuvimos que utilizar diversas estrategias y, de acuerdo a las posibilidades que tenían los estudiantes, entonces
siendo lo más equilibrados posible, entonces buscamos la manera, ¿cierto?, para dinamizar los procesos, ¿sí? No fue fácil. Lo que más se utilizó, entonces, las guías. Y en las guías, o el WhatsApp, la llamada, pero entonces, ¿cómo utilizar precisamente las herramientas, los recursos educativos digitales cuando no hay internet? Es una pregunta bastante, es complejo porque la limitante que tenemos los docentes en Colombia es precisamente la conectividad de nuestros estudiantes, que en sus casas no cuentan con esa conexión, ¿sí? Y que cuando la tienen, entonces es a través de sus celulares y algunas veces de los papás y con recargas, ¿cierto?, de datos. Entonces, ¿dónde ha sido el centro, en mi caso, para que los estudiantes puedan tener esas posibilidades? Entonces, en la institución, en el colegio, cuando teníamos los encuentros presenciales, ahora que ya estamos de manera presencial con los estudiantes, entonces, con la conectividad con la que contamos, tratamos de generar esos procesos y tratamos entonces de brindarle a los estudiantes la conexión a estas plataformas, tanto eClassroom y todos los recursos educativos que nosotros le mostramos, ¿sí? Y lo otro es crear equipos de trabajo. También, entonces, en mi caso, yo les decía, bueno, háganse en grupos de 3 o 4, donde uno por lo menos cuente con el dispositivo, cuente con conectividad para que se reúnan y puedan trabajar y desarrollar las actividades. Así trabajamos esto de las con App Inventor, era así, equipos de máximo 4, uno de ellos por lo menos tenía acceso a internet y tenía una computadora y otro tenía un celular, entonces entre todos se unían fuerza y podían desarrollar y de una u otra manera acortar la brecha, pero sabemos pues que es una limitante el hecho de no tener conectividad y querer acceder a estos recursos que corren a través de internet. Entonces, lo otro es pensarse en actividades que sean desconectadas o que no requieran de la conexión. Ahí es donde entra a jugar entonces la innovación y la creatividad de los docentes y las docentes. Bueno, yo creo que ya lo mencionó Katia y Norwin también en su experiencia. Todo esto que nos deja esta situación de la crisis sanitaria, de todo lo que tuvimos que recurrir para solucionar esto, nos deja un montón de experiencias y de ideas para aplicar también ya en la presencialidad. Yo creo que ya lo que no pudimos hacer con todas las herramientas que tuvimos, porque como mencionaba aquí la pregunta de qué hacer cuando no se pueden conectar, pues obviamente es difícil solucionar eso y por eso decíamos al comienzo, o lo mencionaba yo, que nos tocó recurrir incluso al correo físico, al correo de llevar la carta, las guías a los hogares y esa fue la solución que pudimos dar todos los docentes en esta situación. Sin embargo, queda toda esta experiencia que implementamos en la virtualidad, que implementamos con herramientas como Classroom, como otras que mencionamos acá, como ClassDojo, ClassCraft, como, bueno, todo lo que hemos hablado acá y lo que se ha mencionado a los docentes anteriores, queda una riqueza de experiencia para poder implementar en nuestras aulas ya cuando empecemos a hablar ya de la presencialidad total. Entonces, más que mirar ya lo que no se pudo hacer, es mirar qué podemos hacer adelante con todo esto que hemos aprendido y que hemos generado tratando de solucionar esta situación. Yo creo que esa es la mirada que le debemos dar en este momento a esto. De acuerdo, mi profe Javier, y además mira lo interesante que tú terminas diciendo en tu intervención, y es, aquí estamos brindando ideas, estamos inspirando, estamos generando, efectivamente son, llamémoslo así, escenarios para poder nutrirnos de las experiencias, de las lecciones, de los aprendizajes que como docentes hemos venido desarrollando y hemos venido, llamémoslo así, como cultivando a lo largo de estos meses que han sido bastante retadores. Yo no me canso de decir que eso ha sido un laboratorio vivo, porque cada día es una apuesta distinta, cada día, no solo en términos de el manejo, la incertidumbre, el manejo de la adaptabilidad que hemos tenido que desarrollar,
nos ha permitido pues ver nuevas alternativas y nuevas posibilidades de integración tecnológica. Ya para cerrar, yo sé que llevamos unos minutos pasados, pero no quiero dejar de lado una pregunta que nos estaban haciendo, que así como el profe Norwin habló sobre la plataforma Zoom, querían saber si también hay posibilidad de vincular Teams. No sé si alguno ha tenido esa oportunidad y ya con ello pues damos el cierre a este análisis de preguntas. Bueno, con Teams, al igual que con Zoom, lo que se puede hacer, o sea, directamente ClassTeam no trae un icono de acceso a Teams. Pero lo que se podría hacer es crear la reunión, así tal cual como se crea un enlace para Teams y pegarlo en las publicaciones. En ese caso funcionaría tanto para Teams como para Meet o cualquiera otra de las plataformas de sincrónicas que tenemos. Tendrían que vincularse y colocar, o sea, crear su reunión, crear la cita, crearla en la plataforma que se necesita. En este caso, la respuesta no es solo para Teams, sino para Meet o cualquier otra, Adobe Connect o cualquiera de las que utilicen. Crean el link, lo publican en ClassTeam y desde ahí el estudiante accede. Si son plataformas que utilizan un ID y una contraseña, pues se puede compartir el ID, la contraseña, en este caso, y también la fecha como tal. Entonces, digamos que todas se pueden vincular, no directamente, pero sí a través de una publicación de ClassTeam. En este caso, pues solo ha hecho, por decirlo así, convenio con Zoom, integrándola ya como un icono dentro de su plataforma. No sé si los demás profes han tenido alguna experiencia con otras sincrónicas, pues en mi caso, pues es lo que hago si es necesario, aunque debo decir que solo he utilizado Zoom con ClassTeam. En caso pues que quisiera experimentar, usaría esa estrategia. Bueno, profe Norwin, muchísimas gracias. Y bueno, sea esta la oportunidad entonces para agradecerle a los profes Javier, Norwin, Katia, por su generosidad, por compartir todas esas lecciones que han venido desarrollando a lo largo de estos meses con la herramienta ClassTeam. Yo creo que más allá de preguntas, inquietudes, nos generaron también la idea de seguir entonces explorando ClassTeam, de seguir viendo alternativas, más como en una visión, como les decía al comienzo, en forma de red, de ver que ClassTeam puede ser nuestro gran epicentro, pero a partir de la plataforma podemos ir enlazando contenidos, herramientas, escenarios también, que puede seguir enriqueciendo pues obviamente esa experiencia de enseñanza-aprendizaje con la comunidad educativa. Entonces, agradecerles de parte del Ministerio de Educación Nacional, de la Oficina de Innovación. Esperamos vernos en próximos encuentros. Esto va a ser un ejercicio, obviamente, que nos va a clarificar cómo hacer no solo un uso, sino un aprovechamiento adecuado, pertinente de la herramienta ClassTeam. Y nada, esperamos que esta sesión también haya sido bastante creativa y bastante oportuna para todo lo que vienen desarrollando los docentes y las instituciones a través de esta alianza que nos permitió pues, el ejercicio de articulación, de cooperación con el gobierno de Corea. Profes, les doy la palabra también para que se puedan despedir y mil gracias. Muchas gracias. Sigue tú, Katia. No, dale, muchas gracias a todos los asistentes, a Sandra, a Norwin, a Javier, al Ministerio de Educación, a la Oficina de Innovación, a los asistentes. Muchísimas gracias por participar y, bueno, por creer en el proyecto educativo de Colombia. Bueno, yo creo que ya lo dijo Katia, un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Muchas gracias, compañero, también a la Oficina de Innovación del Ministerio por darnos esta oportunidad y estamos pendientes a cualquier duda o consulta a través de la clase creada en ClassTeam. Muchas gracias nuevamente.